En el mundo de la pintura, las colecciones son partes de un rompecabezas. Cada obra es una pieza distinta a la anterior. Hay quienes creen que si se logra ensamblar correctamente las partes, se puede ver la trama completa de un pintor. Pero es una creencia. Nadie vio todavía un modelo terminado. Fernando era bastante hermético como su propia obra, ¿no es cierto? Tiene una sensibilidad especial, tiene una sensibilidad emotiva. La búsqueda constante que tenía y el trabajo de experimentación constante que hacía, creo que era eso más que nada. Podía ser de varias maneras. Manejaba mucho la ironía. Era cáustico en algunos comentarios. No sé si decirte cruel. Lo que no le gustaba, no le gustaba. Sabía lo que le gustaba. Era muy inteligente. Y para mí, él tomó una postura. La postura de un artista, cerrado en sí mismo. Y la mantuvo. Espino era un buscador constante que no distinguía tiempos ni continentes. Absorbió influencias tanto de las artes prehispánicas como de las vanguardias contemporáneas y el universalismo constructivo con su proclama por un arte americanista y geométrico. La idea de arte como forma de construcción social tomada de Torres García se transformó en la brújula que orientó su obra. Absorbía y digería estas referencias para generar algo nuevo, para convertirlas inmediatamente en Espino. Incluso él mismo parece haber sido pintado por sus cuadros. Largo, atrevido, misterioso, con las manos abriendo la tierra. Esta obra en particular tiene como una cierta afiliación con el universalismo constructivo de Torres, aunque no es tan específico, digamos, su división del plano Torres Garciana no es tan matemática, es como que se ve como una división del plano intuitiva. Creo que tuvo algo que es una, para mí, una capacidad de absorber de aquellos pintores que le gustaba algo determinadas posiciones estéticas, digamos. Si vos ves este cuadro, tiene parentesco con lo de Torres García, pero no es Torres García. Es un americanismo propio. A Fernando le gustaba mucho toda la cultura precolombina. Creo que es de los finales de los 70 y un poco es el ejemplo más claro, digamos, de la paleta que prefería Espino durante mucho tiempo, que fueron los ocres, los negros, los rojos y blancos, y creo que era una paleta bastante ajustada un poco también a eso que hablábamos antes, de los intereses que tenía con el arte americano.
la utilización de material terroso, los colores, los fragmentos, inclusive búsquedas arqueológicas, viajes a lugares donde estas culturas transitaron, llevaron en principio a Fernando Espino a armar una obra, si bien en su primera parte tiene una connotación con la estructuración de Torres García, el uruguayo, en la segunda ya el paso es decididamente de corte americano, con la impregnancia de las culturas aborígenes. Esta obra pertenece al patrimonio del Museo de Artistas Plásticos de Esperanza. Y esta obra pertenece a la familia Espino. Guardan una relación obvia. Y a la vez, estas son las obras que hacen que algunas personas hablen de su relación con Artemio Alicio. Bueno, vamos a tratar de desentrañar qué es lo que articula la obra de Artemio Alicio y Fernando Espino. Y encuentro dos obras que son muy particulares, ya que se asemejan en la estructuración, hablando de lo formal, es como si estaríamos frente a un muro, frente a una piedra de culturas indígenas, y yo hubiese podido recortar esa piedra y trasladarla al presente. Si bien los signos ya no nos hablan de la magia para la cual fueron hechos, porque aquí ya funcionan como formas plásticas, tanto la flecha, los círculos, los puntos. Los dos trabajaron con esto. Están trabajando esa idea de dejar el rastro o la huella sobre una pared. Por eso creo que en estas dos obras particularmente nos encontramos en el anclaje definitivo de en este periodo, estamos hablando de Artemio Alicio, con Fernando Espino. Espino construye su obra desde el movimiento, yendo de un punto hacia otro y sin detenerse jamás. El arte para él se transforma en un viaje de experimentación constante. Las texturas, los colores, las superficies, las dimensiones. Nada tiene un lugar fijo. Meter la mano y agitar las partículas de la pintura para crear algo distinto. Ese es su motor. Tiene que ver con un momento de inflexión, me parece, en la creación de Espino. Él empieza a trabajar con un abstraccionismo lírico, empieza a trabajar mucho con el tema del gesto. Él formaba parte de esa periferia, de ese grupo de artistas que son visionarios. Por eso me gusta el nombre de la muestra que le elegí, que se llama Visiones. En este momento, digamos, de la periferia pasa a ser centro. En este momento vos lo ves a Espino como un contemporáneo. Y ahí para mí es contemporáneo desde el momento que él cuestiona el arte. Él directamente cuestiona el arte y uno se cuestiona, ¿esto es arte? Entonces él me está cuestionando a mí, cuestiona lo que yo sé. Por eso me interesa poner toda esta obra que cuestiona el arte y poner un pequeño grupo de obras para mostrar de dónde venía y poder entender o intentar entender qué le pasó. ¿Qué le pasó para cuestionar el arte o cuestionarse él mismo también? ¿Qué?
Andy. Te escucho. ¿Cómo te va? Bien, amor, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno. Vivi, ¿te quedará un espino? La trama bajo la apariencia. Fíjate vos que una de las cosas que hacen contemporánea a la obra de Fernando es la utilización de otros recursos para poder expresar la pintura, que no era el óleo, digamos que no eran los recursos convencionales. Y él apeló, digamos, a una serie de materiales que van desde el chapadur, el chacopor, el puzzle, dibujos de su hijo, boletos, los trapos. Él siguió pintando como él quería, como él sentía y como él iba recreándose en cada uno de su trabajo, y siempre siguió con el formato que él necesitaba y con los mínimos elementos como para poder producir algo que tenga que ver con la pintura. Esta obrita de espino es particularmente interesante, primero porque tiene un tamaño casi minúsculo de postal y sin embargo tiene un trabajo también increíble de superficie. Acá hay como dos superficies también, uno parece tela y el otro parece madera directamente, parece como un pedazo de tela pegado sobre la madera y está como sobretrabajado. Las dos superficies respondieron diferente y están las dos muy, muy trabajadas. Otra vez con las flechas y los puntos y el trabajo de pintura en la superficie, ¿no? En el momento de crear, decía el propio Espino, no me encasillo a mí mismo. No puedo repetirme ni copiarme. Uno nunca se levanta con el mismo pie. Trabajar en serie sería una facilidad y una frialdad que no me interesan para nada. Se verían temas y no pintura. Yo no veo manzanas, veo pintura. Y aunque fuese figurativo, la manzana sería solo un pretexto. Las cruces, los números, no son signos en mi pintura, son formas. Acá, trabaja con el objeto encontrado. Lo ordena en el espacio. ¿Y qué hace él? Nada más que una reflexión sobre el espacio, sobre el tiempo, sobre la materia. No le interesa el objeto en sí, le interesa cómo lo ubica en el espacio. Entonces, él trabaja lo que encuentra y él trabaja siempre como pintor. Él pinta sin pintura. A mí particularmente me gusta muchísimo este cuadro porque primero fue la primera obra que compré en mi vida y no casualmente ha sido de Espino, o sea que esto es de los 80 y es un poco la característica de la última parte de su obra, que aparece con bastante más despojada de todo, y lograr poner tres pedazos de papel de seda de color sobre la superficie y hacerlos jugar y hacerlo significar algo, creo que tienes que tener mucho oficio detrás, mucho trabajo y mucha, no solamente oficio, sino algo para decir, ¿no? Como final llegamos a una bandejita de fiambre quemada, agujereada. Estos agujeritos siempre están en la obra de Espino, en esta etapa. Entonces, ¿él qué hace con este tipo de obra? Él reflexiona sobre la materia directamente. Por eso siempre afirmo y digo que me parece que Espino, él es una especie de aforista de la materia. Si pensamos que es un aforismo, una sentencia breve. Entonces, él tiene sentencias breves que están relacionadas directamente a la materia. Materia es todo lo que ocupa lugar en el tiempo y el espacio. A través de la pintura, Fernando Espino buscaba crear texturas.
las formas siempre surgen de los fondos. Primero la superficie, después la figura. Tierra, óxido, madera, todo es susceptible de ser expresivo. Convencido de que lo que él estaba enseñando valía la pena de trabajarse, entonces el rigor que él tenía para sus cosas era el rigor que le exigía a sus alumnos. A alguna gente le resultaba antipático y odioso. Tenés que romper, si hay cosas que no te gustan o que tenés dudas, tenés que romper. Eso lo dice Guti en una de las entrevistas. Tenés que romper porque si no, las obras después van a salir mostrando cosas que vos no querías o que no estabas seguro. Esto no sirve, rap. Lo que más esto es a la quema. Y a mí me parece perfecto que lo haga, que lo hubiera hecho. En modo alguno me pareció esto de cómo va a destruir una obra de arte. No sé, me parece que cuando un sujeto es creador en serio y tiene el rango de Spinoza, le importa tres cuernos eso de la creación y lo no la creación. Y por otro lado, él era autor de su trabajo y tenía el absoluto derecho de conservarlo, tirarlo y los demás que se joroben. Siempre él decía, ¿le gustan los cuadros? Píntenselo. Cuando te acercas al cuadro y lo empezás a mirar, el cuadro empieza a decir acerca de cómo fue hecho, quizás, ¿no? Yo veo siempre esa contrapartida, que parece como que es todo tan, tan azaroso y tan descuidado, y resulta que es todo lo contrario. Es muy cuidado y muy elaborado, y el color, para lograr ese color, tiene que ser un color muy elaborado en cuanto a tono. Si no, no está puesto así nomás, ¿no? A veces lleva años tener la plenitud y la convicción de que uno ha logrado lo que buscaba. Y una vez que lo encontró, ya sabe que siente que está buscando otra cosa. Los trabajos de él, aparentemente espontáneos, son propios del conocimiento absoluto del arte de pintar, sin atarse a reglas, sin atarse a academias, a convenciones. Porque este tipo de obra, no nos confundamos, se hacen en 10 minutos, en 5 minutos. La acción se realiza en 5 minutos. Pero quizás venían de semanas de reflexión sobre un tema. En realidad, el arte de un creador es de todo el mundo. Lo que sucede es que uno lo sitúa porque, del mismo modo en que un árbol crece cuando tiene afianzadas sus raíces, un pintor crece cuando está afianzado en su luz, en su espacio, en su entorno y lanza eso que podríamos decir, no sé, proclama, por decirlo de alguna manera, el mundo, desde un lugar del mundo. Mirá esa piedra, decía el propio Fernando Espino. ¿Cuántos la habrán pateado antes de que a alguien se le ocurriera descubrirla? La cuestión no está en pintar lo que uno ve, sino lo que está detrás, escondido bajo las apariencias. Las piezas de ese rompecabezas llamado Espino todavía están ahí, todas desparramadas sin instrucciones, pero sí con algunas pistas. Y cada uno arma su propio modelo.